Estamos de regreso y en estos momentos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa sobre el caso de María Ángela y vamos en vivo a escuchar. Para verificar su condición, todo con perspectiva de género, para determinar la posible comisión de alguna conducta delictiva en su contra. Igualmente, células multidisciplinarias de la Dirección General de Atención a Víctimas han prestado apoyo emocional, social y de logística a su familia. Del mismo modo, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas tomó su declaración ministerial para integrarla a la carpeta de investigación, con lo que se busca establecer cómo ocurrieron los hechos posteriores al reporte de su ausencia. Para ello, equipos de investigación han acudido al lugar donde fue ubicada y se realizan diversos análisis de gabinete y campo, así como de videocámaras para ahondar en lo señalado por la adolescente. Desde el pasado 19 de enero, en que fue reportada su ausencia, tras ser vista por última vez en inmediaciones del paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo Amadero, el representante social de dicha fiscalía activó los protocolos de búsqueda con la respectiva emisión del fotovolante. Asimismo, el Ministerio Público ordenó realizar un rastreo interinstitucional, así como trabajar en la geolocalización del teléfono celular que portaba la menor, además de una exhaustiva revisión de sus redes sociales a fin de conocer el desplazamiento de la joven. Continuamos con la integración de todos los indicios recabados por y durante su ausencia, y a la brevedad informaremos con toda oportunidad los avances de dicha investigación con el debido sigilo a efecto de no revictimizarla. Por lo pronto, es importante mencionar que el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso similar en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos relacionados con la ausencia de niñas, mujeres o adolescentes en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas de convergencia. Resulta de fundamental relevancia señalarlo, a efecto de que la ciudadanía no preste atención a rumores difundidos sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opera en la zona con ese modus operandi. Investigamos cómo ocurrieron los hechos sobre la ausencia de la adolescente María Ángela y estableceremos con toda claridad qué ocurrió desde que fue vista por última vez hasta que fue ubicada en el Estado de México y trasladada a nuestra Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas por agentes de la Policía de Investigación. Esta fiscalía continúa fortaleciéndose y orienta su actuación a la consecución de una procuración de justicia que garantice el acceso oportuno y efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes, con lo que reitera su prioridad a la atención de las víctimas con enfoque diferencial y especializado. Buenas Bien, tardes. Son los detalles de las investigaciones respecto al caso de esta jovencita María Ángela Holguín, secuestrada en el paradero Indios Verdes, que fue encontrada con vida afortunadamente, pero con signos, con huellas de violencia. Es la información que da el vocero Ulises Lara y por supuesto nosotros seguiremos muy pendientes de lo que se dé a conocer, lo que se esclarezca ya con esta carpeta de investigación que la Fiscalía ha abierto.